Me olvidaba. Uy, ahora me quedo en inglés. Entonces, como ustedes saben, ustedes rotan cada periodo por un taller diferente para cuando ya entren a su grado décimo y undécimo, puedan escoger cuál es el taller que más les gusta, ¿sí? Voy a dejarle admitir aquí a unas personas que pues, no han colocado el nombre que deberían colocarlo. Entonces, Profesor, dígame. yo tengo un compañero que está en un grado alto y pues sí me ha explicado sobre eso. Yo pensé que será desde octavo para arriba que ya comienzan a dar las técnicas y ya las comienzan a explicar. Sí, las técnicas, ustedes cuando están en entran a grado décimo y 11, entonces ahí es cuando escogen qué taller les gusta más, porque hay algunos que les gusta más electrónica, otros más soldadura, ebanistería, ¿sí? Ya rotaron por allá por maderas, por ebanistería. Les gusta soldadura, les gusta electricidad, diseño de modas. Entonces la idea es que ustedes pasan por todos los talleres y a ver cuál es el que más les gusta, ¿sí? Porque de ahí también depende su proyecto de vida, de lo que vaya a hacer cuando ya termine su bachiller, si va a seguir, digamos, en una carrera en la universidad o una técnica, así. Y entonces también lo que les guste, porque, digamos, cada taller tiene una fortaleza. Digamos, el taller de nosotros es el, básicamente, tener buen dibujo y a partir del dibujo poder generar objetos en tres dimensiones, o sea, hacer maquetas. ¿Sí? Ahorita hacemos un pequeño recorrido por las cosas que se hacen en el taller. Pero nosotros que estamos en grado séptimo, pues vamos a hacer algunos ejercicios sencillos y de pronto les toca volver a rotar el año entrante o cuando estén en noveno. Entonces ya cada, depende el año, entonces hacemos unas rotaciones más, unos trabajos un poquito más complicados. Voy a compartir pantalla aquí. Esto. Entonces, aquí tengo, pues a mí me gusta la música llanera. Por eso tengo esta foto aquí. Me imagino que ya la están viendo. Entonces, me gusta tocar arpa y me gusta tocar bandola. Y también más o menos los otros instrumentos. Entonces, mi nombre es Julio César Ortega. Soy docente en diseño mecánico y arquitectónico, aunque mi fortaleza es la parte de diseño arquitectónico. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que aquí hay algunos que. Mi fortaleza es el diseño arquitectónico, aunque a veces también me ha tocado trabajar diseño mecánico. Entonces, miremos acá. Pues todavía no se han cuadrado bien las fechas, ¿sí? Las fechas que inicialmente estaban planteadas para este año eran primero solamente tres periodos, el primero de 14 semanas, ¿sí? Entonces, el primero de 14 semanas, entonces, que ya lo terminamos, con la última semana fue paro. El segundo de 12 semanas, que se supone que es el que estamos comenzando, que se supone que comenzaba en mayo 17 y terminaba en agosto 20, pero todavía no se sabe exactamente. Ahorita miramos un cuadrito que dice, y se supone que estaban planteadas las vacaciones de los estudiantes de junio 28 a julio 11. Ya el tercer periodo, pues es muy posible que a ustedes ya les toque ya rotar por otro taller. Entonces, ya hice una pequeña presentación. Miremos aquí. Aquí hay uno que dice Galaxy J5 Prime. Yo no sé, ya le di entrada porque no sé, sí, entonces, como no colocan el nombre, entonces tampoco puedo llevar un control de la asistencia, ¿sí? Entonces, sigamos acá. Bueno, entonces ya me presenté mi nombre y todo eso. Vamos a mirar ahora
Vamos a mirar un cuadro de programación que yo tenía de las medidas del tiempo. Compartir. Esto se utiliza muchísimo ¿en qué? En la programación y sí. Entonces aquí tenía, nosotros tenemos los miércoles a las 7:50 de la mañana. Se supone que este cuadro que había hecho aquí es para el segundo periodo de este año y comenzamos en la semana de mayo 17, o sea que la primera clase era en mayo 19, pero todos estos días que están aquí en rojo tuvimos paro. Hoy estamos a 16, entonces tenemos la primera reunión de nuestro taller de diseño mecánico y arquitectónico. O sea que en teoría, aunque de pronto en estos días ya los coordinadores nos dan ya una medida del tiempo y todo, cuánto va a durar este periodo. Entonces teníamos aquí para el día 30 y el día 7 que teníamos clases, que son los miércoles, teníamos las vacaciones de los estudiantes. Yo no sé si las irán a dejar ahí o las van a ¿cómo es que se llama? O las van a correr o algo, porque con tanta para poder reponer el tiempo que se ha perdido. Bueno, entonces eso sería la cuestión del, ¿cómo se llama? De la duración del tiempo. Ahora quiero mostrarles más o menos lo que nosotros hacemos en el taller. Entonces vamos a mirar aquí. No se ha conectado ninguno más. Tenemos 19 en el momento. Espero que todos los que están conectados sean de 706. Porque aquí tengo uno que dice, miremos un momentico aquí la vista de galería, que ahí aparecen los nombres. Entonces aquí dice Galaxy J5 Prime. Yo no sé quién es, si pudiera comunicarse. Y lo mismo tenemos T6001. No sé quién es. T6001, no sé quién es. Y quién otro que no está, que aparezca aquí. Sí, entonces no contestan ni nada. Bueno. Porque puede que sean de otro curso y estén, sí. Entonces, sí, la idea es podernos identificar. Identificar. Ah, ya cambiaron, Prieto Cerón. Ya quedó con el nombre para poder mirar la lista. Bueno, entonces sigamos. Ahora voy a mostrarles una presentación que tengo del taller. Vamos a mirarla más o menos cómo es nuestro taller. Vamos a ver aquí. Debe ser esta, me imagino. Ah, no, esta no es esta. Dice presentación, taller de diseño. Compartir. Listo. Vamos a darle aquí a la, ¿cómo es que se llama? Aquí a esto. Bueno, entonces aquí tenemos. Aunque yo había hecho otras diapositivas más bonitas de esto, pero no sé dónde están. El edificio de nosotros es el que queda en la esquina superior, allá en el colegio. No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan de allá, de esa parte? Cuando uno entra a mano izquierda, que pasa la papelería y llega al edificio de nosotros, que es el edificio de diseño y de dibujo. Entonces, el taller mío es este del segundo piso, que estoy pensando de pronto dentro de un mes ya nos. De pronto nos toca volver por allá porque a mí ya me colocaron la segunda dosis de las vacunas. Entonces, ya como que está programado de pronto dentro de un mes volver al colegio. Entonces, aquí como les decía, pues tenemos un dibujo, que es lo que nos gusta hacer allá en el taller, dibujar. Entonces, aquí tenemos los salones. Allá no sé si de pronto tuvieron clase el año pasado o este año tienen. Nosotros somos tres profesores del taller con aquí está Iván Zapata. Él también está arquitecto también. Y aquí tenemos, este es mi taller en el segundo piso.
Este es el salón de Albino Morales, en el primero, y el de Iván Zapata, que tenemos los tres profesores del taller. Entonces aquí, como les decía hace un rato, por lo general nosotros hacemos maquetas y cosas. Ahorita la parte virtual es un poco más difícil porque para reunirnos y eso, vamos a ver cuándo volvemos al colegio. Pero de todas maneras también hemos hecho aquí, en la parte virtual también hemos elaborado maquetas un poco más sencillas. Sí, aquí haciendo algunos ejercicios, como les decía, entonces toca dibujar bien para después poder cortar bien y poder armar todos estos objetos que hacemos. Nosotros como estamos en el grado séptimo, pues vamos a hacer ejercicios más sencillos. Aquí pues los chicos allá inventándose, es importante la creatividad. Sí, entonces aquí diseñando vivienda en algunos elementos que a ustedes les guste. Aquí uno había pensado en Maiwasaski y ahí colocó, hizo una casa dentro de Maiwasaski. Se llamaba como que el Palacio Rodante, una cosa así. Y este era un lápiz. Entonces hizo una vivienda en un lápiz y le hizo aquí entradas y escaleras por fuera. Y bueno, la creatividad de cada uno de los estudiantes, los que les guste eso. Esto lo dibujé, lo traje porque cuando yo estaba más o menos de la edad de ustedes, me gustaba pues siempre hacer cosas, siempre, toda la vida me gustó. Entonces me ponía a hacer carritos. Entonces tenía que dibujarlo, hacer el desarrollo y después cortarlo. Y entonces eso básicamente también lo tiene que ver en la parte descriptiva. Sigamos por acá, a ver qué más tenemos. Sí, pues allá es chévere trabajar en el taller porque pues es, como es un taller de diseño, pues es de bastante alegría y todo eso. Sí, entonces sigamos acá. Entonces aquí tenemos ejercicios de diseño. Esto ya es de grado décimo, ¿sí? Entonces vemos elementos básicos del diseño. Hacemos ya maquetas que son más de manejo de la forma, de la composición, ¿sí? Un momentico, voy a... Sí. Sí, un momentico, voy a parar. Voy a parar. Sí. Sigamos acá entonces. Bienvenido a los chicos que ya se acaban de conectar. No sé si están por allá en otro grupo o alguna cosa. Buenos días, profe. Buenos días. Torrijos Bernal, creo que ya estaba, pero se desconectó seguro. Torrijos Bernal. Tenemos la entrada. Entonces, sigamos con estábamos con la presentación del taller. Vamos a aquí, yo me imagino que vamos a donde íbamos. Uy, adelantémonos aquí las diapositivas. Ah, aquí reanudar presentación. ¿Dónde íbamos? Ah, estábamos aquí. Estábamos hablando entonces del manejo de la forma. Entonces, aquí hacemos maquetas básicamente con cartón paja y eso, aunque en estos días que... Pero yo le estoy diciendo a esta chica Sterling que ella es de 7-6. Bueno, entonces sigamos acá. Manejo de la forma. Ah, entonces utilizando material de reciclaje. Aquí por lo general pues se utilizó, me imagino que cartones nuevos y limpios y todo eso, pero ¿qué? Pero podemos usar también material de reciclaje. Claro que aquí ya esto es más complicado, esto es de grado décimo, ¿sí? Sigamos acá a ver qué más tenemos de nuestro taller. Entonces también hacemos pues los planos allá en el taller ya cuando están en grado décimo. Aquí los hicieron a mano alzada. Después ya se hacen con instrumentos, se dibujan. Aprender a dibujar isométricos y todo eso. Ustedes son de 7, 6. ¿A quién tienen de profesor de dibujo técnico? El profesor Iván Zapata. Ah, con Iván, ah, chévere, porque el hombre les enseña bastantes cosas y es muy, muy disciplinado y muy metódico.
Los hace mejorar la letra y todo eso. Ah, bueno, me alegra eso también. Y en grado undécimo, que ya es más, un poquito más complicado, pues vemos un poco de historia de la arquitectura y del diseño y todo eso. Sí, pues ahí en el colegio pues utilizamos la biblioteca o la sala de audiovisuales, ¿sí? O el salón de AutoCAD para poder presentar, para poder, ¿no?, hacer las clases, proyectar nuestras exposiciones. Entonces aquí un poco de maqueta ya de grado que son, ¿cómo es que se llama? De grado 11, ¿sí? Entonces ya, esto sí ya es más complicado y es mejor trabajarlo en el casi que presencial. Aunque hoy en día uno consigue muchos tutoriales por internet para aprender a hacer muchas cosas. Y eso es lo que hemos visto, en la exploración que uno hace por de las cosas. Y por último, ya a final de grado 11, pues vemos un poco de manejo de presupuestos y calcular precios de materiales y cosas y todo eso. Bueno, entonces aquí también, como esa era la parte de diseño arquitectónico, ahora la parte de diseño mecánico. Entonces básicamente se trabajan elementos de unión, ¿sí? Entonces están los piñones rectos, piñones helicoidales, ¿sí? Entonces allá aprenden a calcular los piñones y todo para los que les guste su diseño mecánico. Sí, porque hay personas que de pronto salen del colegio y se van a, siguen por la parte no arquitectónico, sino diseño mecánico. Sí, entonces aquí hay ejemplos de aplicación, el clavijero de la guitarra se ve ahí. Entonces, estos piñones sí los hicimos allá en cartulina en el salón. Los piñones cónicos, más difíciles de hacer. Entonces hay que aprender bien la geometría, aprender a dibujar bien las cosas. ¿Sí? Aquí tenemos otros elementos que son las levas, movimiento irregular. Entonces, por lo general, en un círculo uno tiene el eje entero a la mitad y gira y todo igual, pero al desfasar el eje, pues ya entonces hace un movimiento diferente. ¿Sí? Movimiento irregular. Esto sí lo ven allá en AutoCAD, aprender a dibujar, hacer los planos en AutoCAD cuando ustedes ya lleguen al taller. Aquí entonces se diseña una máquina, aquí habían diseñado una máquina para cortar salchichas, pero yo me acuerdo que las salchichas salían volando cada vez que ponían a cortar eso. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Pues el taller. Entonces, allá tenemos herramientas, tenemos cosas para trabajar las maquetas, tenemos los espacios ustedes todavía no han visto exposiciones de los chicos allá en el colegio, como no hemos podido hacer las exposiciones de manera presencial. Sí, tenemos varios equipos para trabajo. Sí. Entonces, sigamos acá rápidamente para. Bueno, aquí está el profesor Iván, el profesor Albino. Estoy yo allá con los otros muchachos. Aquí, entonces, en la parte de AutoCAD tienen al profesor Henry Casas, al ingeniero, y al ingeniero Agustín Moreno en el soporte aquí. Entonces, estamos aquí en rotaciones. Entonces, en rotaciones nosotros hacemos así un poco de cosas. ¿Sí? Allá para aprender dibujar a mano alzada, cortar, pegar, doblar bien, ¿sí? Aquí entonces, básicamente la idea es, pues, a los que les gusta el diseño, pues que se vayan abriendo campo en ese medio, ¿sí? Para que se vayan preparando mejor para cuando estén en la universidad o estudien una carrera técnica que enfocada con lo que nosotros nos gusta. Sí, de todas maneras, no necesariamente a todos pues les va a gustar aquí el taller, porque a algunos les gusta más trabajar otras cosas, electricidad o como les decía, diseño de modas, aunque el diseño de modas también tiene que ver bastante con el trabajo de nosotros. Entonces aquí tenemos las maquetas y las exposiciones que se hacen allá en el colegio. Hay veces ya los muchachos cuando hacen sus... Entonces hacen sus trabajos y colocan, se hacen trabajos de dibujo técnico, por ejemplo, entonces la gente los contrata y todo eso. Sigamos acá.
Vamos a ver aquí qué pasó. Se frenó la presentación. Ah, bueno, ya terminamos ahí. Entonces dejemos de compartir. Entonces, no sé quién será a mí. Vamos a darle a admitir. Llegó mi nuevo, no sé quién será. Bueno, entonces, pues básicamente ya hicimos un recorrido por el taller. Aquí en la casa me tocó armar un... ¿quién es mí? Bueno, aquí en la casa me tocó, como ustedes ven, me tocó instalar un tablero. El periodo pasado tenía un tablero más pequeño. Ya instalé uno más grande para poder dibujar y para hacer los ejercicios. Entonces ya me armé mi taller. Vamos a ver hasta cuándo vamos a seguir con con este trabajo virtual. Entonces también quería comentarles de qué vamos a necesitar para dentro de 8 días, porque hoy hacíamos una introducción hablando del taller, me presentaba, ¿sí? Ah, también me toca entonces darles el dato del Classroom para que se puedan matricular allá en el Classroom. Lo voy a anotar aquí en el chat de la reunión. Entonces, vamos a escribirlo aquí, chat. Entonces, eso se llama código Classroom, creo. Código Classroom. Aunque me parece que eso como que está en la página del colegio. Entonces, aquí lo tengo. R. Ah, yo no sé si ustedes tienen un grupo para comunicarse por WhatsApp. Porque si de pronto tienen un grupo para poderse comunicar, entonces me pueden agregar. Voy a verificar, les voy a copiar el teléfono. Aquí es RP3OWLF. Para que se matriculen en el Classroom, ¿sí? Y el teléfono mío, coloquemos aquí celular. Celular. Julio. Junio. Ah, me salió junio. Julio. Ortega. 311-822-7240. Y entonces, aquí está el código de Classroom para que se matriculen allá y también deje el número de mi celular. No sé si ustedes tienen un grupo armado de WhatsApp, de pronto lo tienen con, ya sé que su profesor de dibujo es Iván Zapata, entonces también yo me puedo poner en contacto con él. ¿Sí? Entonces, yo les decía para dentro de 8 días. Pues la idea es trabajar en una hojita, en un octavo de pliego. Vamos a hacer un ejercicio para cortar y doblar y pegar, ¿sí? Es sencillo, eso no nos demoramos mucho. Entonces, tener unas tijeras y el papelito de un octavo de pliego, que es puede ser hasta una hoja de reciclaje, como quieran, para no desperdiciar papel, ¿sí? Estoy buscando aquí, por ejemplo, aquí hay maquetas de lo que nosotros hacemos. Esto lo hice fue con las cajas de la leche. De la leche, ¿cómo se llama? Las cajas de la leche que vienen ahora, ¿sí? Entonces, por el lado de adentro vienen ¿cómo se llama? Color plateado. Aquí esta maqueta la hicimos, pero esta sí ya es más complicada. Esta la hicimos también con eso, pero esta la hicimos con los chicos de noveno, que tengo rotación con ellos. Voy a ver si veo la primera maqueta que hicimos con sus compañeros de séptimo. Yo tenía los de 7, ¿qué? 7-5. Entonces ahora pasamos a los de 7-6. Ah, sí, esta la hicimos con ellos. Pero no tengo otra que era más sencilla. Sí, entonces este es el de 10 lados. Quedó como parece una nave espacial. ¿Sí? Tenemos esta maquetica. Y también la hice con las cajas de la leche. ¿Sí? Entonces, porque pues podemos utilizar material de reciclaje para no generar tanto desperdicio en el ¿cómo es que se llama?
en el planeta. Voy a sacar un pantallazo de los que estamos. Entonces, ya anotaron ahí mi número. Si de pronto tienen un grupo de ¿cómo se llama? De WhatsApp, me pueden incluir. Aunque yo hablo con Iván a ver qué me dice él del grupo que tenga. Ah, entonces, porque ya casi se nos acaba el tiempo, vista de galería. Se supone que nosotros tenemos clase de qué horas a qué horas. Estamos aquí hasta las 8, 7 y 50, 8 y 40. Son las 8 y 27. Vamos a sacar el pantallazo. ¿Fin? Vamos a guardarlo aquí. Entonces les recomiendo también, por ejemplo, el que saludó que se llama a mí. Entonces, pues que coloque los nombres porque después, ¿cómo hace uno para saber y controlar la asistencia? Bueno, minimicemos acá. No sé si tienen alguna pregunta, porque ya ahorita se corta el tiempo que tenemos. Pues hoy como quedan 2 minutos, queda como 1 minuto y medio. Entonces nosotros debemos tener nuestras escuadras. Me he hecho casi que el mismo material de dibujo técnico, ¿sí? Porque tenemos que dibujar bien y después cortar bien unas tijeras y pegante, tener colbón o esas cosas. O con lo que les guste pegar, les gusta de pronto más con silicona. No sé si tienen alguna pregunta. Nadie pregunta nada. Entonces ya, Profe, no, dígame. allá dejó dos trabajos, ¿no? Ya dejó dos trabajos de Classroom, ¿no, Ah, profe? no, es que esos eran los trabajos del que yo tenía el periodo De. pasado, pero entonces el primero que vamos a hacer es el de Caedro, ¿sí? Que es Ah. el de cuatro lados y sí, de Caedro, no, el de Caedro es el de 10 lados, el tetraedro es, pero ese yo lo dibujo en clase. Ah, sí, yo no quité esos dos trabajos, pero ese es el primero que vamos a hacer, pero yo lo dibujo en clase entre 8 días y lo explico, porque el de Caedro es este que tengo aquí, ¿sí? Entonces ahorita se corta la reunión y no, todos esos trabajos todavía no hasta que yo no les explique, pero sí va a borrar, ¿sí? Ah, bueno, profe. Entonces hacemos los dos tragos, listo, profe. Chao. Entonces ahorita se corta y nos volvemos a comunicar dentro de 8 días, ¿sí? Bueno, profe. Entonces me alegra conocerlos y pues ojalá les guste el taller y todo eso. Bueno.